Hemos hecho un balance en principio positivo porque se está actuando, porque hay una sensación de que se está más en la calle, coordinadamente con policía local, Guardia Civil y Policía Canaria. Y hoy sobre todo hemos dedicado el día a eso y a ver un local. Yo les decía en la última reunión que íbamos a hacer un esfuerzo por hacer el despliegue de la Policía Canaria este año en La Palma. Lo teníamos previsto para el año que viene, pero lo que vamos a hacer, hoy hemos visto un local, llevamos buscando 3 semanas una posible ubicación y hoy podemos decir que hemos visto un local adecuado, que tendremos Policía Canaria, si todo va bien y la obra termina a lo largo de este año en el Valle de Aridane y ubicada aquí en los Llanos de Aridane. Era una petición que desde el año pasado nos trasladaba el alcalde de los Llanos y que, bueno, teniendo en cuenta que el Valle es la zona más poblada de la isla, que en Santa Cruz de La Palma contamos con Policía Nacional, era razonable que la otra comisaría, la comisaría insular de la Policía Canaria, se ubicara en la zona del Valle de Aridane. Tenemos una, como decía, una ubicación bastante apta para esto y estará abierta a lo largo del año. Vamos a correr todo lo que podamos para que sea lo antes posible, porque esta situación que vivimos ahora mismo se tiene que atajar con presencia policial en la calle, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, y con, no solo con presencia, sino con actuación. Ahora hemos reforzado con un policía antidroga, que son es una unidad que hemos creado recientemente, y tenemos que atajar el tema de los robos y tenemos que atajar el tema de la droga. Los comerciantes han pedido un plan de choque, en eso estamos con ellos, y vamos a seguir insistiendo en que esto sea de todos. Y por otra parte, nos hemos comprometido también a seguir insistiendo, en este caso en el Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno, en que se amplíe el catálogo que es de 2004, y se amplíe, en este caso, los efectivos de Guardia Civil, que están haciendo una labor extraordinaria, pero necesitan refuerzos, sin lugar a dudas. Sí, bueno, sabes que el Cabildo no tiene competencias en seguridad, pero sí que lógicamente nos trasladan la preocupación desde todos los sectores, el sector empresarial y comercial, por supuesto, y bueno, lo que estamos aquí es para colaborar, como no puede ser de otra manera, con quien sí tiene competencias, ¿no? Con la propia Guardia Civil y los ayuntamientos a través de las policías locales, y también con el gobierno de Canarias, con la Policía Canaria. Hoy se nos comunicaba una muy buena noticia, vamos a tener una comisaría en los Llanos de Aridane y el Cabildo ha puesto a disposición también todo lo que podamos hacer para ayudar en esta materia, precisamente porque sabemos, entendemos y tenemos claro que necesitamos una mayor presencia policial. Estos días que ha estado la Policía Canaria por el Valle de Aridane se ha notado, yo personalmente me los he encontrado haciendo controles en lugares distintos, a horas distintas, y esto lo que hace es disuadir lógicamente a quienes quieren hacer las cosas mal.